un tema de conciencia, obviamente, y la solidaridad, eso empieza desde, yo qué sé, tu familiar, tu amigo, a la gente ya, pues que acabas, pues eso, acabas aquí abajo con la gente que no tiene ni para comer ni para beber, pero es una, yo creo que es un tema de conciencia social, de ponerte en el otro, de no ir solo a lo nuestro, al egoísmo que nos lleva al sistema capitalista actual, lógicamente, a consumir cada vez más, a tener más riqueza y más cosas, y en cambio darle la vuelta y sentirnos parte de un todo al final, que es lo que somos. Yo veo la cooperación como una manera de devolver lo que les hemos quitado en riqueza, en dinero, en sabiduría. Hemos estado haciendo lo que los alemanes ahora hacen con nosotros, lo hemos estado y lo seguimos haciendo con otros países que todavía están mucho, mucho peor, y eso, que tengamos una visión global de que somos todos un uno. El hecho de aprovecharse de la situación para recortar en una necesidad tan, tan vital, humanamente hablando, pues me parece una barbaridad. Las épocas de crisis, o yo más que crisis lo llamaría una gran estafa, más que una crisis, pero bueno, en épocas en las que económicamente no está bien la situación, pues las empresas por un lado y también las instituciones aprovechan pues para recortar cosas que han tenido siempre ganas de hacerlo, que les viene muy bien, excusas como esta de que se reduzca más, que se está reduciendo el presupuesto en todo, que se reduzca más en cooperación, no sé, es que no entra en la cabeza de nadie. Mientras tanto, por supuesto, damos 40.000 millones a los bancos que ya nos han robado bastante durante décadas y lo volverán a hacer cuando otra vez saneen sus cuentas, y que todo ese dinero que viene de nuestra sanidad, de la educación, de la cooperación, que les vaya a los bancos e intentar aprovecharse de un momento para decir, bueno, no hay dinero, que bastante lío tenemos aquí, que tampoco hay pobres de primera ni de segunda. Hay un tercer mundo y gran parte del primer mundo que vive en la pobreza absoluta, en la que no tienen agua, no tienen alimentos, no tienen sanidad, y las desigualdades, en vez de ir a menos, están yendo cada año a más sin parar, y lo dicen todos los datos. Entonces, si hay alguna razón para bajar, en todo caso es para subirlos, si se pudiera, dentro del contexto económico actual, pero no hay absolutamente ninguna razón para dejar de ayudar a gente, ya una injusticia en la que hay unas diferencias cada vez más abismales, en la que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres, por este sistema que se basa en eso, en la riqueza a costa de la pobreza de la grandísima mayoría.